Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el curso. Les voy a compartir la hoja de trabajo del día de ahora. Por ahí les he compartido la hoja de trabajo. O permítanme, la voy a, no es esta. La voy a limpiar porque me imagino que por ahí van los ejercicios. Bien, ahora sí, pueden descargarla, por favor, y me validan. Me validan cuando la tengan. Bien. El día de ayer aperturábamos la parte de las tablas dinámicas, donde pues veíamos más que todo las propiedades, ¿verdad? Y habíamos hecho unos ejemplos sencillos que nos permitían ir interactuando con las tablas dinámicas. Y pues ya la utilidad o el alcance que ustedes lleguen va a depender mucho de la creatividad que ustedes tengan y de lo que ustedes vayan desarrollando con la aplicación de estas tablas. El día de ahora yo les traigo alrededor de tres, bueno, nosotros le llamamos manta a la consolidación de los datos, donde vamos a tener diferentes propuestas de información.
Y con esto a la vez diferentes propuestas de tablas que podemos crear con el fin de ir aplicando lo que es la situación de las tablas dinámicas. El día de mañana y pasado estaríamos trabajando ya en situaciones de crear gráficos por medio de las tablas dinámicas y ver y conocer las diferentes propiedades que puede tener un gráfico, si es similar a lo que ya conocemos o puede tener algún tipo de beneficio adicional a lo que estamos trabajando. Definíamos que las tablas dinámicas pueden transformarse o pueden realizarse de dos maneras, por medio de una tabla sugerida y por medio de como comenzando desde cero, ¿verdad? El día de ayer veíamos una sugerida, hoy vamos a ver si comenzamos una tabla desde cero. Prácticamente la diferencia es que una ya me da una propuesta de lo que puede venir la tabla, más un formato, más un diseño, y pues del otro lado podemos irla construyendo de manera propia hasta llegar a un resultado esperado o a un resultado que nosotros deseamos respecto a la información que estamos manipulando. Entonces, teníamos, como les digo, las tablas dinámicas recomendadas. Acá tenemos un prospecto o un modelo de lo que puede arrojar estas tablas. A la vez, podemos tener diferentes propiedades dentro de las tablas, ¿verdad? Según el campo que vayamos seleccionando, así podemos crearlo como filtro, columna, filas o valores. Recuérdense también que las tablas dinámicas, si en su momento pues se les convierte en una tabla demasiado larga, pues también es de ver la funcionalidad y la presentación de estas para que no, o sea, la idea es facilitar la información, ¿verdad? No crear más complejidad con lo que estamos trabajando. Y les decía que entre los menús principales teníamos la segmentación de datos, la actualización de datos cuando, por ejemplo, nosotros descargamos información y ya tenemos el formato y vamos montando de manera diaria, ahí vamos colocando lo que son la información más reciente, damos actualizar. Y eso llega o monta la información del momento. Y si la tabla va creciendo, pues trabajamos con el cambio de origen de datos, ¿verdad? El cambio de origen de datos. Y luego los gráficos dinámicos que lo vamos a dejar un momento en suspensión para efectos de verlos en las clases posteriores. Tenemos insertar segmentación y tenemos insertar escala de tiempo que viene dada por crear, digamos, si la base de datos comprende años o comprende fechas, podemos crear una línea de tiempo por años o por meses, de tal manera que vayamos creando una línea del tiempo. Luego viene para colocarles el nombre, sobre eso colocarles las propiedades. La segmentación de datos que ya habíamos mencionado, la parte de actualizar y la parte de cambiar orígenes en los datos. Así también tener el diseño de la tabla que buscamos, la forma de presentarlas, crear o no crear totales o subtotales y aquí propiedades que podemos ir viendo. Entonces, teníamos, por ejemplo, la creación de una tabla según la manta del 29 de julio, donde tenemos la serie de una información de el cardex de una bodega por fechas de vencimiento, por lote y por precio unitario, ¿verdad? Incluso tenemos el monto total que está conformado por una fórmula. Cuando nosotros hacemos fórmulas dentro de la tabla dinámica, no es una multiplicación tradicional que ya vamos a ver cómo
cómo descubrimos crear una fórmula dentro de la tabla dinámica e incluso no la podemos arrastrar porque genera una conexión distinta a lo que venimos trabajando. Y vamos a ver cómo trabajamos esa situación. Lo ideal es para que no se compliquen, es que todas esas fórmulas, todos esos resultados que ustedes quieran combinar con una multiplicación o con las cuatro operaciones básicas matemáticas, lo hagan primero en la tabla madre y después lo manden a tirar a la tabla dinámica, de tal manera que en la tabla dinámica ya tengan los datos solo para manipularlos, solo para presentarlos, no estén haciendo mucho cálculo dentro de la tabla, porque es un poquito complicado y para serles sincero tendría que comenzar a interactuar, porque ahorita me estoy recordando de ciertas experiencias que sí me tocaba en su momento poder interactuar con ellas. Entonces vamos a seleccionar la tabla actual. Vamos a crear una tabla dinámica desde cero. Nos vamos a insertar, le damos tabla dinámica de una tabla o rango. El hecho que ya la haya seleccionado ya me va a dar marcado el rango. Si no, pues la voy a seleccionar. Le digo que lo cree en una nueva hoja y doy a aceptar. Acá tengo el modelo. Si queremos ubicar la tabla en su momento, tenemos que tener algo construido para poderla mover, ya que su movilidad y su aparte se llaman dinámicas, pero su ubicación se vuelve bastante complicada poderlas trabajar de manera dinámica, ¿verdad? Entonces aquí viene la creatividad de lo que vamos a construir. Por ejemplo, voy a agrandar esto, vamos a descubrir las opciones. Acá tenemos, miren, las áreas que podemos trabajar. Perdón, ¿cómo puedo distribuir las áreas donde voy a distribuir la información? Aquí le puedo dar un formato según lo que necesite, filtros, columnas. Y creo que una digamos, de las de mayor ergonomía es esta vista que tenemos acá o esta vista que tenemos aquí. Vamos a trabajar sobre esta y aquí me permite ver mejor los campos que voy a trabajar. Veamos qué podemos crear. Voy a colocar una tabla resumen en las filas. En las columnas, perdón, como bodega. Bueno, pero solo tengo una. Quizás en las columnas los estados. Me queda muy demasiado largo. Mejor lo voy a colocar como fila. Aquí tengo los estados y podría crear la cantidad total en los valores y el monto total en los valores. Como filtro, quizás podría poner los lotes. Y aquí he creado una tabla bastante atractible. Aquí si quiero combinar más tablas, miren, le doy clic acá para ir creando una tabla nueva sobre la misma información. O sea, al darle clic, me va a ubicar la nueva tabla. Solo quiero ver si me la mandó a una hoja nueva. Sí, me la mandó a una hoja nueva. Y ya vamos a ver cómo creamos. Acá tengo el rango, miren, de lo que hemos creado. Entonces voy a eliminar esta. Y acá, como les digo, tenemos esta tabla. El filtro viene dado por el lote. Vamos a tratar de crear otra tabla. De la siguiente forma. Miren, la siguiente forma de crear una tabla complementaria a esta viene dada a insertar nuevamente tabla dinámica. Elegimos el rango nuevamente. Y seleccionamos el dato. Le damos a aceptar. Aquí ya tengo una siguiente tabla con la misma información.
pero podría crear algo complementario. Podría crear ítem en filas, ítem nombre y la cantidad total por cada uno de ellos, así de esta forma. Y ya con esto puedo comenzar a personalizar. Primero aquí le voy a cambiar nombres, voy a seleccionar esta, me voy a ir a configuración de campo. Aquí le puedo poner existencia, por ejemplo, que sume, que ponga una contabilidad. Sí. Ya lo tengo de esta forma. Perdón, aquí sería un número, ¿verdad? Un número, perdón, porque estamos hablando de cantidades. Y aquí le voy a poner, aquí sí, contabilidad, le vamos a poner digamos, valor total, para no confundir, porque me imagino que ya existe un campo llamado valor, monto total. Le pongo contabilidad y me da esta parte de acá. Busco una, si ya estoy como definitiva, también podemos tener propiedades como ajustar celdas. Para que pueda tener una similitud a la que está abajo, o sea, en temas de columnas. También puedo ubicarlas de manera, digamos, en la parte centrada. Regreso acá a configuración para buscar si le puedo poner una negrita. No, entonces se permite hacer con las fuentes acá. Aquí tengo negritas, por lo menos esta. Sería una parte, ¿verdad? Y busco un diseño. Vamos a buscar esta y si la quiero cuadricular, también me lo va a permitir. Sí, aquí tengo una tabla dinámica. Aquí tal vez le vamos a cambiar el nombre, a ver si me lo permite. No, no lo permite. Vamos a ponerle tipos de estatus para que se vaya quedando un poquito más representativa. Aquí la vamos a poner en negro y ya he logrado modificar esta tabla o por lo menos darle una presentación más agradable. Puedo también apoyarme con una segmentación de datos. Quizás aquí sería el lote. Y aquí lo tendría como similar a este filtro. Y puedo darle una igualdad de modelo en diseño. O sea, lo puedo modificar en este aspecto. Miren. Bueno, no permite aquí, pero me podía permitir, digamos, poner todos los lotes. Aquí tengo ya todos los lotes directos y puedo trabajar, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? Trabajemos esta otra tabla. Aquí lo puedo trabajar de esta forma. Nuevamente aquí pongo tipo de estatus. Doble clic. Le voy a colocar aquí existencias. A ver si me lo permite. Por temas de que ya existe un campo de esa forma, pero como es otra tabla, aquí sí lo ha permitido. Pero me está dejando esto aquí abajo.
Entonces aquí podemos hacer una movilidad, miren, porque este ancho me afecta a esta de acá. Entonces para movilizarla, vamos a ver si me permite moverla, la voy a mover por partes porque vamos a minimizarla. Acá. Esto es lo que les digo que a veces dificulta. Licenciado, Dígame. tengo una duda. La existencia no me fijé de dónde la sacó. Las existencias viene dada por el, ya te digo, ¿qué ítem? Viene dado por el ítem este que está aquí, no sé si lo logras ver, cantidad total. ¿Lo logras ver? Sí. Ok. Muy bien, gracias. Bien, vamos a ver si quiero mover esta tabla, se puede mover. ¿Lo ves? Acá está, miren, para poderla mover hay que seleccionarla completa. Porque si solo la movemos una parte, genera problemática, ¿verdad? La he movido porque cuando ordene esta tabla de esta forma, que digamos que formato tabular, me va a generar este detalle. Entonces aquí le voy a poner que haga esta parte y la voy a reducir su tamaño y vamos a modificar esto. Y acá están las existencias, le pongo un diseño. Pero le vamos a quitar los subtotales. Y ya me permite ver un poco mejor la tabla. Acá, ¿verdad? Trabajemos estos dos modelos, tal vez. Le ponen ahí su toque. Aquí le podría cambiar, digamos, en el ID, en vez de que diga nombre, ponerle tal vez descripción. Y aquí le voy a poner, este sería SKU o código. Bueno, código le vamos a poner, ¿verdad? Y ya tengo estas dos tablas que se encuentran de una misma base de datos. Este incluso tiene una segmentación. Aquí puedo trabajarlo en columnas, miren. Si los datos son demasiados, puedo trabajarlo. En una cantidad de cuatro columnas. Usualmente la segmentación va a ser para datos más controlables, ¿verdad? Datos que pueda en su momento ser más fácil. Y aquí me permite ponerle un nombre a la segmentación, le puedo poner cuadro de mando o le puedo poner que tabla 1, por ejemplo, lotes, o sea que estamos hablando de estos lotes, ¿verdad? De la tabla 1, o sea que me va a trabajar la tabla que tengo a la izquierda. Voy a dejar aquí y la voy a titular.
como tabla 1 y ya puedo tener una referencia. Bien, trabajemos estos aportes, por favor. Y mandamos las evidencias. En esta tabla de acá, tenemos la existencia de manera acumulada, como que le hubiéramos metido un sumar sí bajo este código, ¿verdad? Voy a interactuar si el lote me genera algún resultado. Y se supondría que este lote que está aquí, sin verlo, tenemos 3 unidades. Voy a corroborar PTQR0080 o el lote 359. Sí, ¿verdad? Hay 3 unidades. Y aquí hay 3 unidades. No, no sé si logran ver lo que trato de transmitirles, o sea, decirles que acá, sin que la tabla tenga los lotes marcados o tenga la información de los lotes, me está brindando información de lo que está acá. Tabla dinámica, manta 1. Y si ustedes le dan doble clic aquí, vamos a ver. Acá, miren, si le dan doble clic, digamos al dato, no sé si vieron que me creó una nueva hoja. Si ustedes de manera rápida quieren ver qué son estas 6 unidades, le dan doble clic y ya me tira una tabla resumen solo de ese dato. Yo no me gusta ocupar mucho eso porque me genera mucha basura en el aspecto de que mucha información que la puedo estar resumiendo en una sola tabla. Muy bien. ¿Quién más está practicando? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien, por acá tengo otra tabla. Esta tabla sí está inmensa, vean.
tiene 5.582. Viene dada por un mismo año. Vamos a cambiar los primeros 1.000 datos, los vamos a poner con el año 2020. Los siguientes 1.000 datos los vamos a poner con el año 2021. Vamos a llegar aquí al 2000. Por ejemplo, al 2000. Acá el 2000, le vamos a decir control V y le vamos a poner que reemplace el 2020 por el 2021. Los siguientes otros 1000, lo vamos a poner 2022, aquí hasta el 3000. O en todo caso podemos hacer rangos no así uniformes, ¿verdad? La cosa es que tengamos para ver una línea del tiempo. Que hay 3000, 2020, que le ponga 2022, y el resto 2023. O sea, ya tenemos tres rangos de fechas acá. Entonces, vamos a manipular esta tabla. Primero la vamos a entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está arrojando para saber qué podemos crear? O sea, ustedes sabrán las tablas que manejan como dinámica y sabrán la información que quieren presentar. Lo ideal sería, digamos, que para que sea provechoso para ustedes, tener una tabla y decir, mire, esta tabla, ¿cómo puedo crear este formato, verdad? Esta tabla tiene fechas, vendedores, su nombre, el canal, la ruta de cada uno de ellos, los puntos visitados, el monto facturado, cuánto cayó de devolución y cuánto vendió. Por ejemplo, a los vendedores no les gusta mucho esto, pero podamos hacer, digamos, una tabla donde pueda ver los vendedores y que pueda ver su monto facturado, devoluciones y vendido. Aquí tenemos una sugerencia de tablas. Miren, tenemos una sugerencia de lo que les mencionaba. El código, el monto facturado, cuánto hubo de devoluciones y lo vendido. Aquí le vamos a cambiar la palabra devoluciones, porque está mal escrita. Luego tenemos otra sugerencia, el mismo vendedor, cuánto ha vendido por canal. Y luego tenemos una tercera sugerencia de cuántos puntos hemos visitado. Luego capturamos como tres segmentaciones, identificando la tabla 1, 2 y 3, y esa segmentación tiene el mismo pivote, de tal forma de que puedo filtrar el mismo vendedor en los tres segmentaciones y las tres tablas se van a llenar con esta información. Ahora, ¿por qué así? Porque, ¿cómo explicarles? Porque si hago una sola tabla, me va a salir demasiado inmensa, sí, demasiado inmensa. Y estas tablas así, pues, la mayoría de veces las ocupamos o las utilizamos para poder presentar una información. Vamos a seleccionar la tabla. Vamos a darle insertar desde una tabla de origen. Nueva hoja de cálculo, le doy a aceptar. Antes de trabajar con ella, le voy a cambiar nombre y le voy a poner tabla dinámica Manta 2. Y vamos a construir la primera tabla. Voy a agregar aquí unas filas para poder poner las segmentaciones. La primera tabla es el código del vendedor como fila.
Luego podemos poner, dijimos, el monto facturado en total, devoluciones y el monto neto vendido. Aquí voy a modificar los nombres. Facturado. Le voy a colocar contabilidad. Le voy a poner acá devoluciones, a ver si no tengo un campo como este. Le voy a poner también contabilidad porque estamos hablando de parte, digamos, monetaria. Y le voy a poner venta neta. Esto no les gusta a los vendedores que uno les presente reportes de este tipo, miren, porque ellos sus comisiones la ganan sobre lo facturado bruto, ¿verdad? Y cuando generan demasiadas devoluciones que me deterioran el producto, a ellos no les interesa, ¿verdad? Solo les interesa vender. Y entonces cuando yo tengo el montón de avería en la bodega, por sus devoluciones, por generadas por ellos, porque facturan de más o porque facturan cosas que no son, no les gusta que les mencionemos este tipo de reporte. Código vendedor. Y aquí tenemos esta tabla que la hemos creado con este tipo de información. Vamos a poner un diseño, vamos a trabajar de ser posible todas con el mismo diseño para que se vea uniforme. Vamos a trabajar esto. Le doy guardar. Volvemos a crear una nueva tabla. Esta vez la vamos a crear por vendedor, tipo de canal. Insertar. Voy al rango. Desde el momento que le doy clic acá, es porque ahí se va a ir a montar la tabla. Y ya tengo marcado esta parte y le doy a aceptar. Hay que tener cuidado que el mismo rango sea igual a la tabla anterior, 5586, porque si no va a distorsionar la información, ¿verdad? 5586, estamos bien. Entonces, en esta tabla siempre el código vendedor como fila, el canal como columna, y solo que aquí trabajaría un solo monto, ¿verdad? O sea, no puedo trabajarles. Quiero ver, solo voy a probar para ver cómo me queda la tabla. Porque aquí le podría que, ten, que tendría que, como solo son tres canales, le estaría poniendo o colocando solo un tipo de monto, o sea, el monto neto vendido o la devolución. Entonces, si yo le coloco facturado, coloca esto. Si le coloco devoluciones, coloca esto. Y si le coloco monto, coloca esto. ¿Qué es lo que ha creado? Miren, lo que ha creado es que este canal tenga los tres perfiles, los tres montos. Pero la tabla se va construyendo bien, bien larga, ¿vean? Me saca un monto total de lo facturado, de lo de devolución y de lo vendido. Pero esta tabla de aquí es esta. Es esta que tengo allá, ¿verdad? Entonces, veamos cómo. Como esta tabla. La podemos manejar. Aquí le podemos dar más presentaciones.
Acá, miren, aquí se la volé. ¿Lograron ver eso? O sea, con esta parte de aquí, le he quitado los totales porque esta tabla de aquí, este resultado que me está arrojando, es esta misma tabla de acá. Entonces estoy como duplicando la información y se está volviendo como... Como, ¿cómo decirles? Información ambigua. Aún así, la información que tengo aquí la siento demasiado larga. Podría enfocarme nada más en lo facturado, ¿sí? Porque ya una tabla demasiado complicada. Solo tengo canal de detalle y canal de mayores. Quiero revisar la manta, cuántos canales tenemos. Son tres, detalle centralizado y mayoría. No me está apareciendo. Ah, no, aquí están los tres, ¿verdad? Entonces, modifico. Acá tengo ya una información, lo voy a colocar lo mismo. Aquí. Aquí le voy a poner C detalle centralizado y C mayoreo. Puedo canal facturado. M facturado, le voy a poner. Entonces ya puedo configurar la tabla un poquito mejor. Y esto siempre sería datos contables, ¿verdad? Le coloco el mismo formato de diseño para que tenga una uniformidad. ¿Cuál era? Este de aquí era, ¿verdad? Puedo apoyarme de eso también, vean. Y ya creé una segunda tabla complementaria a esta. Podría crear una tercera que sea los puntos visitados, ¿verdad? Que recuerden que la venta no solo es el monto, sino que tiene tres indicadores: la meta de venta, los puntos visitados para generar cobertura y el catálogo, ¿verdad? No solo vender los productos estrellas. Vuelvo a capturar una tercera tabla. Y sería código de vendedor como fila. Y los puntos visitados como columna. No, perdón, como valores. Aquí le pongo total puntos PB, ¿verdad? Que le llaman visitados. El formato es número. Aceptar. Aquí sería code ven. Le ponemos el mismo diseño. Y creamos nomenclaturas. Por ejemplo, tabla 1, si quieren le ponen un título, ¿verdad? Le pueden poner detalle de ventas por, ¿qué sería? Por motivo, ¿verdad? Facturado, etcétera, etcétera. Aquí ubicamos esta, aquí sería tabla 2, sería ventas por canal.
como que se ha armado un filtro, permítanme. ¿No? Y aquí sería tabla 3. Los famosos PV, ¿verdad? Punto visitados. Bien, entonces creo los segmentos. Primero creo el primer, para la primera tabla, segmento 1 va a ser por código de vendedor. Aquí en el nombre le pongo tabla 1, o sea, que es el segmento, que es la información de la tabla 1. Lo coloco acá. Creo el siguiente segmento. Siempre sería por código de vendedor. Lo nombramos tabla 2. La misma propiedad. Y creamos la tercera que sería este de aquí. Siempre código vendedor para que haya uniformidad en los datos, ¿verdad? O sea, no puedo tener un segmento por lo menos así a simple botón para que controle las tres tablas. Tabla 3. Entonces la idea es esto, miren, la idea es esto. Que yo filtro la primera tabla, la segunda y la tercera. Entonces aquí tengo en un solo canal, en una sola presentación, no le quiten la separación que tiene porque la tabla se reduce con los filtros, pero cuando vuelve a su estado normal crece, ¿verdad? Tal vez por aquí sí la puedo reducir un poco. Entonces puedo ver que este vendedor, como acuérdense que estamos presentando datos, es correcto, no es correcto colocar nombres, porque si algo negativo se da, difícilmente van a quitar de la mente esa situación de la persona que evalúa. O sea, recuérdense que siempre somos de aquellos que nos acordamos solo de lo malo y nunca de lo bueno. Entonces, si colocamos nombres, van a generar un problema con esa persona. Acá estamos diciendo lo que ha facturado. Este vendedor solo factura canal de detalle, miren, ha facturado 180 mil dólares en todo el periodo de tiempo que estamos manejando. Y acá tenemos los puntos de venta que ha visitado en estos 3 años, porque esto, recuérdense que es una tabla de, lo transformamos a 3 años, ¿verdad? Y viendo eso, voy a crear una tabla de años. Voy a crear la tabla 4. Y que se puede ver una línea del tiempo, que ya rato la quiero crear, pero no tenía la base de datos. Vean, aceptar, aceptar. ¿Qué pasó? Y le voy a poner la fecha. Me lo tengo por año, miren, y aquí le voy a agregar como dato sencillo estos datos. Como le habíamos puesto acá, le habíamos puesto facturado, devoluciones y venta neta, ¿verdad? Facturado. Devoluciones y venta neta. Vamos a ver si me permite de una sola vez. Aquí ya me dejó de una sola vez. Buscamos el mismo esquema. Este, ¿verdad? Y aquí apertura,
Como las fechas son demasiado largas, incluso la misma tabla me genera como resúmenes de resúmenes. Tratemos de implementar una, aquí le voy a poner tabla 4, ¿verdad? Sería venta, ventas por estatus, por año, ¿verdad? Quiero ver cómo le habíamos puesto a la otra, ventas por motivos, sería, por motivos. Si tienen un mejor nombre, pues lo pueden hacer por año. Entonces, vamos a crear la escala de tiempo. Me voy a diseño, perdón, análisis. En este caso voy a tomar, insertar escala de tiempo, fecha, aceptar. Y acá tengo el periodo de la fecha. Miren. Lo puedo tener en meses, en años. Si solo quiero filtrar 2020. Acá lo puedo tener 2021, 22, 23, filtro trimestre, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, y ahí puedo ir jugando, ¿verdad? Aquí porque los datos, se acuerdan que lo hemos manipulado, probablemente no hay datos con la fecha que les pusimos, no hay datos en algunos trimestres, pero si tuviéramos esto ordenado, podríamos manejar esta escala de tiempo. ¿Lo han visto hasta acá? Tratemos de interactuar con esto los minutos que faltan. ¿Preguntas hasta aquí? Y por último, aquí les queda una tercera tabla madre. Este creo que tiene más datos. No, solo son 1000. La más grande era la anterior. Aquí hay una sugerencia de lo que podemos trabajar. Y pues prácticamente quedamos a disposición de la creatividad que ustedes tengan con lo que quieran conformar o presentar. Traten de mandar evidencia por lo menos de esto, miren.
¿Cómo vamos con esto? Ya aguanten, solo faltan 2 horas más y finalizamos el curso. Y quedan libres ya. Estos segmentos han mejorado mucho porque antes uno tenía que configurarlos, en cambio ahora ya le da un menú más claro. La única desventaja con estas tablas es que uno se acostumbra tanto a facilitar el trabajo que después cuando queremos crear una fórmula se nos olvida. Aquí pueden dar una gradualidad, miren, a la información de lo que se está trabajando. En esta parte. Muy bien, recuerden avanzar con la plataforma. Estamos a 2 horas de trabajo, a 2 horas de finalizar este curso. Una vez finalizado, pues se suben las informaciones, se suben las notas y pues quedan ya libres de esta inversión que están haciendo de tiempo en estos cursos, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz tarde. Nos vemos el día de mañana ya con gráficos. Y nuevamente el atento recordatorio de manera motivadora, más que de corrección, a continuar con la plataforma. Pasen una feliz tarde. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes.